todos y bienvenidos al canal Asesinato Revelado. Mi nombre es Kevin y hoy os traigo un caso súper especial que tenía un montón de ganas de hacer. No vamos a entrar concretamente en detalles sobre los crímenes que cometió este monstruo, pero sí que vamos a comentar muchos aspectos psicológicos del criminal que son súper interesantes. Estoy seguro que muchos de vosotros pues no conoceríais estos aspectos. Así que nada, como digo siempre, si os gusta este contenido, darle un like, dejar algún comentario y suscribiros a este canal. Muchísimas gracias y podemos comenzar. Y vamos con este pedazo de caso. Hoy hablamos de Tony Bromwich, o como después sería conocido, Tony Alexander King, nacido en Reino Unido el 2 de agosto de 1965 y que en la actualidad sigue vivo, cumpliendo una condena de 36 años por el asesinato de Sonia Caravantes y un intento de violación de una joven en Benalmádena, y aparte 19 años más de condena por el asesinato de Rocío Baninkoff. Los apodos por los que sería conocido: el asesino de la Costa del Sol o el estrangulador de Holloway, que es un barrio del norte de Londres donde perpetró al menos 5 agresiones sexuales con un modus operandi muy definido. El número de víctimas: 2 víctimas mortales en España y en Reino Unido unas cuantas más. Los cargos judiciales de los que se le acusa serán 2 delitos de violación, secuestro y homicidio con agravante. Una condena total de 55 años de cárcel por todos los delitos anteriormente cometidos. Y es verdad que bastante tiempo ha pasado ya, aunque no por ello nos hemos olvidado de los trágicos asesinatos de las jóvenes Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes. Con el caso de la primera, Rocío Baninkoff, todo el mundo daba por hecho, y con razón en un principio, y con la sentencia en la mano, de que la asesina de la joven chica de Mijas, Rocío Baninkoff, había sido Dolores Vázquez. Sin embargo, por primera vez en muchos años, pudimos ver la foto en televisión de un apuesto hombre al cual llamaban Tony King, y todos nos quedamos pensativos con la posibilidad de que quizás Dolores Vázquez estaba diciendo la verdad y que en realidad ella no era la asesina de Rocío. La foto a la que hacemos referencia es la siguiente que os expongo. Desgraciadamente, todo esto se supo cuando otra joven malagueña de nombre Caravantes fue brutalmente asesinada cuando estaba a punto de llegar a su casa. Se supo que el asesino fue Tony King y posteriormente, y por varias similitudes entre ambas muertes, Dolores fue puesta en libertad y Tony acusado formalmente como autor del asesinato de la chica de Mijas. Pero bueno, hoy no hemos venido a hablar de Dolores Vázquez, ya que la pobre demasiado ha tenido que aguantar en el tiempo que estuvo en la cárcel, siendo inocente y con todo lo que se ha llegado a decir de ella, que por cierto, ha sido mucho y muy malo, y por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia fue violado una y otra vez. En fin, esta mujer pues da mucha pena, ¿no? Da mucha lástima por todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que ha tenido que aguantar, y probablemente pues de eso no se vaya a recuperar nunca. Tony King tenía un problema que venía de mucho tiempo atrás, mucho antes de estos 2 crueles asesinatos cometidos en el territorio español. Su principal problema, tanto físico como mental, era el de la impotencia sexual, ya que en raras ocasiones alcanzaba el orgasmo, hecho que le provocaba mucha frustración interior. La gente que más conoció a Tony King mientras vagaba a sus anchas por España, a pesar de tener unos antecedentes penales en Reino Unido absolutamente preocupantes, decían de él que era un chico tímido y muy calladito, que no tenía mucha inteligencia y que básicamente su vida giraba en torno a rendir culto a su cuerpo, padeciendo la conocida enfermedad mental de la vigorexia. Y precisamente, dado su consumo de anabolizantes para aumentar la musculatura, esto le provocaba disfunción eréctil. Quiero decir con esto que el pito del sereno no se le ponía tieso, lo que todavía agravaba aún más sus problemas sexuales y por ende su carácter se volvía mucho más violento. Y otro de los grandes vicios de Tony King era el alcoholismo. Consumía una media de 10 cervezas diarias y de este modo lograba matar su timidez. Menuda barbaridad de alcohólico.
Bajo los efectos del alcohol, Tony se metía plenamente en un mundo de fantasía, donde llegaba a asegurar a sus amigos y gente más cercana que había mantenido relaciones sexuales con menores de edad y con su consentimiento de las mismas chicas, que pertenecía a una mafia muy importante en el mundo y que había matado a los violadores de su hermana. Y suena muy inquietante que el tío alegue que había matado a los violadores de su hermana para él convertirse también en un violador repugnante. Y una serie de situaciones que la gente que le rodeaba no se creía ni la mitad de lo que él decía. Vamos, la gente lo veía y decía, menudo fantasmón. Este tío pues vive de las mentiras, ¿no? El menudo embustero, claro. ¿Quién se va a creer, no? Toda esa patraña de tonterías. Pero como todo caso de psicokiller que se precie, todo tiene un origen. Y el de Tony King estaba en su país natal, en Reino Unido. Allí fue conocido como el estrangulador de Holloway. Y como todo ser humano que ya de nacimiento viene con la tara de psicópata en potencia, si a esto le añadimos el problema de la disfunción eréctil, pues la combinación que se junta aquí, ¿no?, se convierte en una auténtica bomba de relojería. A todos los grandes violadores de la historia les ha sucedido cosas similares, por lo que Tony no iba a ser menos. Él pues iba a ser otro más del montón. Así que en el año 1986, un muy joven Tony King, o como se le conocía allí, Tony Bromwich, tuvo su primera condena al estrangular y violar a varias chicas británicas, por lo que fue condenado a 10 años de cárcel. Es verdad que de estos 10 años de condena, Tony solo cumplió la mitad. Y al salir de la cárcel británica, donde había estado a la sombra de unos tristes barrotes, en tan solo 8 semanas cometió su siguiente infracción penal. Y aquí viene, agredió a una mujer con una navaja con el único propósito de forzarla a mantener relaciones sexuales con él, no consentidas. Desconocemos si finalmente lo logró o no. El caso es que la mujer, de identidad desconocida, denunció los hechos y Tony fue enviado de nuevo a prisión para cumplir los 5 años pendientes que le quedaban de esa condena de 10 años, ¿no? El juez de este caso, en sus conclusiones finales, antes de emitir la sentencia, dijo claramente que Tony actuaba así con las mujeres por estos problemas sexuales que padecía y que ya hemos comentado anteriormente. Así que Tony tuvo que cumplir definitivamente la condena de 10 años y quedó en libertad. El juez también tenía claro que esto no iba a servir para su reinserción social, ya que según opinaba él, y tiempo después se demostró, Tony iba a seguir actuando contra las mujeres, sobre todo contra jovencitas, que al fin y al cabo son las más vulnerables. Y como decía él también, pues las que más le gustaban. Así que Tony decidió, una vez fuera de prisión, cambiar de identidad y cambió su nombre por el de Tony Alexander King, siendo este el nombre con el cual, desgraciadamente, pues lo conocimos aquí en España. Y así fue como Tony, en busca de una nueva vida, apartada de los delitos que ya había cometido, se vino a vivir a España, y más exactamente a la maravillosa Costa del Sol, en Málaga. Pues bien, tan solo una semana antes de venir a España, la policía británica estuvo a punto de detenerlo, ya que una joven húngara lo había denunciado por otra agresión sexual. Nadie pudo impedir, incomprensiblemente, que Tony finalmente se instalara en España. Y a pesar de que Scotland Yard advirtió a la Guardia Civil de que un peligrosísimo ciudadano británico acababa de aterrizar en la Costa del Sol, la benemérita, incomprensiblemente, no tomaron nota suficiente de la peligrosidad de este sujeto. Y el mismo campó a sus anchas por el territorio español en busca, supuestamente, de una nueva vida apartada del delito. Que esto no se lo creía nadie, pero en fin. Se casó con una española de nombre Cecilia Pantoja, con la cual, y tras comprarse una casita, supuestamente comenzaba con una segunda oportunidad en su maltrecha vida. Desgraciadamente, nada más lejos de la realidad. El fatídico 14 de octubre de 1999, una joven de 19 años de la población malagueña de Mijas, Rocío Vaninkoff, visitó a su novio en su casa y tras estar junto a él varias horas decidió marcharse a su casa de noche y sola.
para cambiarse de ropa y volver con su novio para irse de fiesta. Pues como cualquier otra chica joven de su edad, solo medio kilómetro separaban las casas de su novio con la suya y en medio del recorrido se perdió para siempre la pista de Rocío. La madre de Rocío, Alicia Hornos, preocupada ya que su hija no aparecía por ningún lado, decidió irse a dar una vuelta y en un descampado comprobó que habían varias prendas de su hija y algunas manchas de sangre alrededor de las mismas. Tras esto, puso la correspondiente denuncia. Imaginaros por un instante en esa situación, ¿no?, de estrés, ¿no?, de desasosiego, veros en esa situación en la que encontráis las prendas de vuestra hija, ¿no?, y alrededor sangre. Creo que la cabeza en ese instante simplemente te estalla, no sabes cómo reaccionar, te invaden mil pensamientos y debe de ser muy frustrante el verse en esa situación y no tener pues margen de maniobra y no saber, ¿no?, directamente pues cómo actuar. Así que durante 3 semanas estuvieron buscando a Rocío por todos lados hasta que el 2 de noviembre de 1999 su cadáver en avanzado estado de descomposición apareció completamente desnudo y con evidentes signos de violencia. Era tan malo el estado del cadáver que nunca se pudo determinar con exactitud si había sido violada o no. Solo se certificó que la habían matado prácticamente cosida a puñaladas. Y fue precisamente la mujer de Tony la que denunció los hechos en el año 2004, cuando Dolores Vázquez llevaba ya un tiempo a la sombra. Y tras ser detenido por la policía, confesó los crímenes tanto de Rocío Vanikoff como el de Sonia Caravantes. Y además confesó haberlo intentado con otras chicas más en la zona de Marbella. ¡Qué barbaridad de monstruo! Tras celebrarse el correspondiente juicio, Tony Alexander King fue condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de Rocío Vanikoff y, sin embargo, el jurado declaró que estaban convencidos de que Tony no había actuado solo esa noche, ya que, según ellos, el lugar donde apareció el cadáver era un sitio que solo podría haber sido utilizado por personas que conocían la zona para poder trasladar hasta allí el cadáver, por lo que a día de hoy todavía existe esa incógnita. Y ahora, volviendo atrás de estos hechos, en el mes de agosto del año 2003, otra preciosa joven malagueña de nombre Sonia Caravantes y de tan solo 17 años de edad se encontró por el camino con Tony Alexander King. El mismo la llevó a la chica cerca de su casa y exactamente a un descampado, donde la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente. La puso en el maletero del coche y allí comenzó a violarla con extrema violencia. Tony King consiguió lo que él buscaba, el poder tener relaciones sexuales con una chica y poder alcanzar el orgasmo. Atentos a esta información, tuvo que matarla para conseguir esto anterior, es decir, el orgasmo. Este es el perfil de psicópata que es un auténtico monstruo. Posteriormente, y a modo de deshacerse del cuerpo, Tony remató a Sonia estrangulándola con su propia camiseta y dejó el cuerpo tirado en dicho descampado. El mismo ADN que se encontró en el cuerpo de Sonia coincidía con el que se había encontrado en una colilla aparecida en la escena del crimen de Rocío, por lo que los agentes comprobaron que se trataba de la misma persona, la cual había asesinado tanto a Sonia como a Rocío. Y por si hubiese alguna duda, dicha colilla pertenecía al tabaco inglés Royal Crown, poco habitual en España. Así que finalmente Tony King fue detenido y condenado a 36 años de cárcel por el asesinato y violación de Sonia Caravantes, por lo que sumando ambas condenas, el de Sonia Caravantes y el de Rocío Mánico, sería penado a un total de 55 años de prisión, pena que a día de hoy sigue cumpliendo en la cárcel malagueña de Alhaurín el Grande. Y bueno, si pensabais que habíamos terminado ya con esta historia, pues todavía no. Actualmente, Scotland Yard sospecha que Tony King pudo matar a 2 chicas más en Reino Unido, ya que en ambos casos las coincidencias, como con las muertes de Rocío y de Sonia, son idénticas. Además, se sabe que donde aparecieron dichos cadáveres
en el año 2002 por la zona estaba Tony King, ya que veraneaba allí. Así que Tony King es pues un auténtico depredador sexual que con el paso del tiempo y a modo de que sus víctimas no le reconocieran, las mataba y acabó pasando de ser un violador a un pues violador asesino en serie, empujado por esas fantasías sexuales que solo están en la mente de un criminal. Su modus operandi era pues bien sencillo de entender. Vigilaba y escogía a su víctima siempre de un perfil joven y fácilmente engatusable. Las conquistaba con su agradable físico, las llevaba a su territorio y cuando veía que lo rechazaban y que no querían mantener relaciones sexuales con él, pues entonces las mataba y posteriormente las violaba para sentir ese placer sexual. Él mismo, que nunca había sentido cuando se acostaba con una chica en buen estado y sin estar inconsciente. Es increíble que una persona necesite que la otra esté inconsciente o esté prácticamente medio muerta para conseguir el orgasmo. Simplemente, pues, ya te indica la pedazo de mente, ¿no? Tan enferma y tan criminal y tan... No sabría cómo definirlo, pero es una barbaridad. Y realmente, este es un perfil, pues, muy típico en este tipo de criminales. Y lamentablemente, esperemos que me equivoque, Tony King, cuando quede en libertad, continuará siendo un peligro público de dimensiones descomunales, tal y como apreció el juez inglés que comentamos antes. En estos años que lleva en prisión, más los que le quedan todavía, sin duda harán que cuando él salga, su sed de venganza hacia la sociedad sea mucho mayor. Y lamentablemente es casi seguro que volverá a actuar, y si no, tiempo al tiempo. Pues esto sería el caso de Tony Alexander King. Espero que os haya gustado. Si hay alguna información extra que queréis aportar, pues podéis dejármela en la sección de comentarios. Y nada, como digo siempre, pues muchísimas gracias por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado de este contenido y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta luego!